tal? ¿Cómo están? Excelentísimo jueves. Una disculpa porque la tarde de ayer no pudimos estar con ustedes porque se presentaron unas fuertes noticias acá del lado de Guadalajara que tuvimos que haber ido a cubrir porque pasaron un montón de cosas. Pero bueno, recordándoles que el día de mañana es el Día Internacional de la Mujer y esperemos que todas tengan un excelentísimo día, que todas se la pasen muy bien, que les vaya espectacular. Y recordándoles, por favor, que se suscriban a nuestras redes sociales. Esta cosa no tiene. A nuestras redes sociales que son Twitter, Instagram, Facebook, TikTok y, por supuesto, nuestro canal de YouTube, donde estamos pasando para darles estas últimas reseñas de lo que está ocurriendo en la farándula todos los días. Así es que les invitamos a que se reúnan con nosotros y nos acompañen. Pues esta tarde les traemos todas las notas de lo que está ocurriendo en el caso Héctor Parra. Ahí con tu papi. Pero también el que no deja de seguir dando de qué hablar es el cariñoso de Sergio. Él reaccionó cuando supo de la nueva sentencia que le darían a Héctor Parra. Luego de que Héctor no recibiera una sentencia de más de 10 años de prisión por tocamientos indebidos, este 4 de marzo se realizó una audiencia en la que se habló del acto de que el actor tenía una posibilidad de quedar en libertad o recibir su nueva sentencia. Pero no pasó esto porque la apelación resultó contraproducente para el actor, porque ahora las autoridades determinaron que no debió ser absuelto por el delito de abuso sexual. Así es que ahora, aparte de que tenía estos 10 años, 8 meses, ahora pudiese ser que aumentara, porque están tomando en cuenta este otro asunto. Qué mala onda, la verdad, de que estén tomando esto y el señor esté aún en prisión y no esté teniendo la resolución que su hija o que todo mundo que está a favor esperaba. Y el próximo 15 de marzo recibirá su sentencia en donde podría ser sumado otro delito. Y esto lo dijo Alex J. El ex cariñoso dijo: se siguen imponiendo la verdad ante la justicia. Quien quiera seguir pensando lo contrario es su problema. No más víctimas de vio y abuso, ni corrupción. El tiempo siempre para las cosas en su lugar. Lo dijo en Twitter el ex cariñoso. Fue muy duramente criticado en Twitter o la X, ya ven que ya cambió de Twitter a X. Es que dice también que los que creen en la inocencia del actor, híjoles, Daniela recordó que el ex cariñoso, cuando una ocasión opinó acerca de que las madres que querían utilizar a sus hijos como moneda de cambio por temas económicos, que incluso era peligroso para los hombres. Aquí no aplica la ley. Aquí no todo te conviene. Y agregó, ¿cómo puedes comprobarlo? Finalmente, Daniela mencionó que tú mismo has dicho que no te enseñaron pruebas y solo les creíste. Qué peligroso, ¿verdad? Será el próximo 15 de marzo cuando se conozca la nueva sentencia de Héctor,
una lucha que no solo ha sido legal, sino también muy mediática. Aquí Sergio le estaba contestando a Daniela, y eso fue lo que él estaba diciendo, que le contestaba porque no estaba tan de acuerdo que hubieran pedido la sentencia. Así es que, pues, le pasó esto y no están de acuerdo en todo lo que les está pasando, pero Sergio Mayer, como siempre, sigue feliz por lo que está ocasionando siempre sus comentarios. Sergio, la verdad, qué feliz eres, haciendo sufrir o viendo cómo sufre la demás gente. Pero ya te tocará algún día de esto. Amiga, ¿y cómo le haces para tener tantos hombres? Ay, dos, tres trucos.